Bueno, hola, ¿qué tal están todos? Bienvenidos al canal de ese Mundillo Retro. Bueno, estamos hoy aquí en un nuevo vídeo hoy de presentar nueva máquina, que la tengo ya por aquí cerca de medio mes, pero bueno, pues he estado haciendo unos apaños y bueno, ya quería que cuando la mostrase ya viniese perfecta, ¿no? Más o menos ya asamblada como la quiero tener. Bueno, ya estamos, como digo, en sección de mis novedades. Y bueno, hoy presento, bueno, en realidad son dos máquinas. Son dos Amstrad, como habréis visto en el título, solo la versión es Plus, la versión Plus. Y bueno, va a ser el mismo que voy a mostrar aquí ahora mismo yo. Este Amstrad 6128, la versión Plus. Aquí la tenéis. Este ordenador de Amstrad, 128K. Y bueno, lo digo que son dos porque en realidad me he hecho con un segundo modelo igual. Es el segundo modelo es el 464 Plus de cinta, pero tengo un problema con la membrana. Entonces, bueno, pues se ve que tiene alguna pista rota la membrana o algo. Y bueno, pues ya supongo cuando lo repare lo mostraré ya bien. Pero bueno, o intentaré luego algún día hacerme con alguna membrana o algo. Y una vez que ya lo tenga reparado, lo intentaré también mostrar por el canal, porque mi idea es reparar el 464 pues para cargar cintas. Pero bueno, deciros que este le tengo hecha una, bueno, este de aquí lo veis, le tengo hecha una modificación. O sea, si la podéis más o menos ver, le tengo puesta la disquetera de 3,5, le quité la de 3 pulgadas y le puse una interna de 3,5 para disquetes normales de 3,5. Y esto lo hice por lo primero, porque yo mi idea del 6128 era meter disquetes normales. Era mi idea. Entonces, bueno, pues la manera en la que la pude ejecutar la idea pues fue metiendo una. ¿Por qué? Lo primero, porque los disquetes de 3 pulgadas son difíciles de conseguir. Lo segundo, porque hoy en día los juegos pues también son difíciles y que estén en buen estado. Entonces, lo mejor es grabártelos tú mismo. De esta manera, pues lo mejor que podía hacer era meter una disquetera de 3,5. De momento no le he puesto un selector, pues sencillamente cara A y B, pero seguramente en un futuro no muy lejano se lo colote. Pero aquí está la disquetera de 3,5 y la Samsung, por cierto, que me ayudó por esto, me ayudó un amigo Fimodo, del canal de Fimodo, que estuvo por aquí por mi casa y me ayudó a colocarla, porque él ya también le puso la interna a su 6128, que el suyo es la versión normal, la versión gris. Bueno, este es el 6128, perdón. Lo conseguí también con el monitor que de momento hoy no lo voy a mostrar, lo tengo ahí un poco apartado, pero algún día tendré un vídeo mostrando el monitor original para que veáis sobre todo cómo se escucha el altavoz y ese tipo de cosas. Otro detalle, deciros que me he comprado el cable RGB aquí está para el cable RGB, lo tengo puesto en la televisión. Me he comprado el cable RGB para el monitor, digo, para verlo en color bien, porque el monitor es blanco y negro, y si no, casi también lo hubiera comprado, porque quizás es que no la tiene, le saca más calidad. Pero tengo un problema. El problema es para poder capturar, ya lo digo de antemano. Yo sabéis que siempre intento capturar los sistemas. Por ejemplo, el Spectrum lo capturo cuando es como lleva modulador por antena. ¿Por qué? Porque yo pensaba que con el aparatito este que tengo aquí arriba, es un aparatito, un DVD grabador, pero también te deja grabar a través de entradas. Entonces, bueno, hago ahí un cableado para poder ver la televisión y en el portátil al mismo tiempo. Yo pensaba que el aparato capturaba RGB, pensaba. Porque sé que captura a través de SCART, pero a la hora de la verdad el aparato RGB no captura. Captura lo que sería con compuestos normales. Aunque le metes un SCART, captura un SCART de vídeo como si te estuviese metiendo el cable Super Video, el amarillo o normal, ¿no? Entrada normal, o sea, vídeo, Super Video y normal, compuesto. Los cablecitos amarillos de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, no captura el RGB, sí creo que captura componentes, no estoy yo muy seguro ahora, pero sí creo que el aparato captura componentes. Pero bueno, quitando, no tengo ahora mismo nada porque mi capturadora tampoco captura componentes, por lo que no puedo reconvertir la señal del RGB a componentes. Aún así, podría haber la opción de comprarme una cajita que existe, que bueno, me la recomendó. Bueno, la tiene Alfredo del canal de RetroCant. Y bueno, estuvimos ya charlando una buena charla sobre el tema
Por aquí os dejo su canal también para que lo veáis. Entonces, bueno, estuvimos ahí echando una buena charla sobre el tema este y bueno, pues nada, a ver si consigo encontrar una solución para poder capturar el Amstrad por la capturadora. Así que de momento la muestra que voy a hacer hoy va a ser por la televisión, así que configurar la cámara de tal manera. Y luego ya veré cómo puedo hacer, porque esto por compuesto no puede salir y ya veremos cómo lo puedo hacer, porque va a estar complicado, así que las veces que lo traiga, seguramente pues lo tendré que traer grabando con la cámara y hasta que se me ocurra alguna idea de cómo poder capturarlo. Que siempre habrá alguna, pero el problema que es que la idea, si de poder se puede, pero el problema que es cara y de momento pues no me lo puedo permitir el lujo de poder capturarlo. Bueno, pues aquí tenemos el Amstrad, así que nada, nos vamos a la tele. Por cierto, otro detalle, el cable RGB que me compré es un cable que necesita una pilita como esta, una pila de 9 voltios, porque bueno, tiene que alimentar el pin de la activación del RGB. Otro detalle, recomendación mía, pues si alguna vez os compréis el cable, no dejáis la pila puesta aunque con la tele apagada. Me ha ventilado la pila entera. 2 horas que me costó la pila, me la ha ventilado entera en 2 días. Bueno, yo pensaba que con la tele apagada no chupaba, ¿no? Pero se ve que chupa y de lo lindo, ¿no? Entonces yo tengo la tele pues con esto conectado, tele apagada del botón y sin entrarle corriente y me ha chupado entera la pila. Se ve que esto es lo que lleva, es una resistencia que transfiere 9 voltios a 1. Entonces, bueno, de medida. No, de medida ya casi final, he decidido meter un adaptador de 5 voltios. Conectarlo ahí y cuando juegues dejar el adaptador enchufado y va perfectamente, porque es que estas pilas te comen, básicamente, porque claro, no vas a estar siempre terminando y quitando la pila, ¿no? Es más fácil quitar un adaptador o apagar una releta que quitar la pila. Así que bueno, prefiero mucho más el tema de quitarla de un adaptador, ¿no? Entonces os recomiendo que si aún no compréis el cable, yo me lo compré en Retrocable, pues directamente yo le adaptaré un adaptador, intentaré hacer una broca para quitar y ponerlo o algo así. Y le pondré un adaptador porque es que es lo más cómodo. Pasar de pilas, porque al final, para ti, para un voltio que le vas a estar dando a eso, eso al final no gasta absolutamente casi nada. Bueno, que nada, que pasamos a la parte B del vídeo, que la parte B es meternos a la tele y ponernos a ver cómo funciona hasta montar un par de juegos, el Carlos Sainz y el Arkanoid. Así que nada, volvemos. Bueno, estamos ya aquí en Amstrad, de verdad espero que se esté viendo lo mejor posible, es lo máximo que puedo sacar ahora mismo. Y bueno, pues más o menos espero que al menos la pantalla se vea y sea entendible, ¿no? Estamos ahí en Basic, tengo aquí un par de disquetes y bueno, vamos por ejemplo a empezar con el Carlos Sainz, juego que me gusta mucho, aunque bueno, tampoco es que lleve jugando especialmente una barbaridad de tiempo, pero bueno, está bastante bien. Vamos a darle aquí run barra. Ah, bueno, no, he metido. No, no he metido. Disculpadme. He metido justamente el que no es. A ver. Este sí. Run. Tengo puesto las mayúsculas. Aunque es indiferente. Carlos. Carlos, ahí está. Vamos a arrancarlo. Echaremos ahí un pequeño entrenamiento y veremos ahí el juego de Carlos Sainz a tope. Creo que más o menos se está viendo. Ahí está el Toyota. Qué magnífica época del Mundial de Rallys. Yo no la viví en su día, pero con lo que me gustan los coches, luego he visto un montón de resúmenes y todo, y fue excesivamente buena. Hubo aquí un boom en España bastante grande, aunque luego se perdió con el paso de los años. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos acá los controles. Redefinir, aceleramos, frenamos, izquierda, derecha, freno de mano, pausa, inicio. Deciros que es un juego al que, como lo he hecho yo, no le he echado apenas tiempo y creo que el Spectrum no lo he jugado es un juego que sí he jugado algo en MS2. También estáis donde he jugado algo, pero bueno. Vamos a tener un pequeño tramo solo para mostrarles y entonces no soy muy bueno en este juego de momento porque es que no estoy acostumbrado a este juego, pero es un juego que técnicamente yo lo veo excesivamente bien, ¿eh? Un juego que yo creo que técnicamente. Les pego un aplauso a los chicos de Zigurat porque está muy bien hecho el juego. Para lo que había, intentar hacer una vista de este tipo, ¡hala, hala! ¿Veis? Es lo que os digo, es muy difícil.
Entonces, bueno, yo no estoy muy puesto en el juego. Yo creo, el MS de una vez le cogí más o menos el punto, pero bueno, luego ya lo dejé un poco. Entonces, claro, yo lo quería jugar aquí porque aquí, claro, está mejor programado, tiene más colores. La pena de siempre del maldito CGA de MS2, ¿no? Pero bueno, que aún habiendo Lega, todo el mundo siempre pone al CGA, no entiendo por qué. Que les costaba poner el Lega también en algunos juegos. O incluso el VGA, que también estaba. Mírate aquí el salto. No lo estaba haciendo mal ahora, estaba ahí bastante mejor expuesto. Bueno, a este juego luego tengo que traer, le tengo que dedicar algunos vídeos. Lola. Luego digo que yo, ese tipo de vista, no estoy muy bien acostumbrado. Yo esto sí lo he jugado en MS2, pero ya hace mucho tiempo y bueno, pues la sensibilidad no es la misma, de todas maneras. Pero no, es un juego muy chulo, ¿eh? Es un juego que yo creo que quisieron plasmar una buena idea en su día. No le salió tampoco perfecta, yo creo, pero está chulo, ¿eh? Para echar unas horitas y entretenerte un ratito aquí saliendo de un campeonato. Lo vi un juego muy factible y pero claro, es un juego al que le tienes que pillar el control. Y bueno, pues eso es lo peor yo creo que tiene este juego. El control viene a ser un poco tosco, pero bueno, vamos a frenar aquí, que si no nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahí está. ¡Hala! Acá me toca un poquito el freno de mano ahí. Joder. Hostia. Venga, vamos allá a tope, hombre. ¡Hola! Yo me preocupa la curva que tenga ahora. Es un juego que luego en sensación de velocidad engaña mucho. Parece que vas a menos de, en realidad de la que vas. Siempre lo he dicho, que es un juego que en la sensación de velocidad me parece bastante mala. Lo demás me parece muy bien gráficamente, pero en sensación de velocidad nunca me ha gustado este juego porque engaña, engaña mucho. Te tienes que acostumbrar al patrón de velocidad del juego y si no te acostumbras, pues es complicado, ¿no? Fijaros que a lo primero empieza un poco tambaleando y en cuanto me acostumbro un poco al patrón de la velocidad, me he hecho al juego otra vez, es decir, me he hecho un poquito al juego. Es complicado en ese sentido. Bueno, vamos a quitar el Carlos Sainz, vamos a poner el Arkanoid, el juego de Taito, bueno, la recomendación de Imagine. Y bueno, está muy chulo, ¿eh? Yo me he echado aquí unos. Me he echado ya unos buenos vicios al jueguecito. Ahí tenemos. El Arkanoid. Hoy hacemos juego de Taito. Esta es su versión de Amstrad, que está muy bien hecha, ¿eh? A mí me gusta mucho la versión de Amstrad de este juego. Bueno, vamos a darle caña a esto. A veces la bola sufre de ralentizaciones. No por los ítems, porque hay ítems que ralentizan la bola. No quiero decir que alguna vez se ralentiza sola, porque se ve que este juego que tiene que estar programado en modo 1. Se ve muy bien. Pantalla completa. ¡Ah, oh, qué horror! Este juego hubiera estado muy bien si hubieran puesto algún tipo mando o algo, pero bueno, está bien, está bien. Se puede coger el ítem. Las primeras bolas que hay que estar muy pendiente. Luego ya si coges algunos ítems o algo, ya va la cosa mejor. Ahí lo he cogido, ahí se ha hecho la barra más larga. Ya digo, la vez que haga, que traiga vídeos de Amstrad va a ser de esta manera. Va a ser vídeos traídos grabados por la cámara, no tengo otra opción. Y traeré algunos vídeos de Amstrad, no mucho de momento, hasta que, porque claro, me gusta más capturarlo, pero bueno. Ahí he cogido el rojo y me ha vuelto a hacer pequeño, joder. Ah, vale, ahora es cuando la bola va un poco más lenta, lenta. A mí lo que me jode es cuando abres al final y salen los tipos esos, que ya van a salir y te joden la vida, porque cuando bajan, es una. Si la bola les da, la bola cambia en ese momento la dirección. Entonces es una chetada espectacular cuando pasa eso y. Bueno. Señores, tenemos fiesta. Madre mía, lo que ha estado ahí. Ya está, ya me han dado. Es muy difícil a veces. ¿Veis? El gran ejemplo. Te darían como quieren al momento. Como quieren.
Creo que me queda hasta una vida y más. Al tío hemos matado. Fíjate, fíjate cómo cuando les da cambia la dirección de la bola, ¿no? Es un juego muy, muy chulo, muy divertido, muy entretenido. A mí me gusta mucho. ¡Ah, ya! Ya me la he vuelto a liar. Pero los alicientes de ahí arriba, los tipos esos te la lían, pues como quieren, no, lo siguiente. Y eso, pues a mí no me... En cierto modo, me parece que es el primer nivel que te metan esa chetada. Mira, ahí se han quedado dos bugueados. Tampoco estoy muy puesto esta mañana. Bueno, señores, pues nada, porque este es el... Aquí tenéis el Amstrad, este es el juego que viene... Ya no vamos a jugar nada, el Moon and Rubber, que es muy bueno. Estuve también echando unas cuantas partidas. Nunca lo había jugado y está... O está... Es un tipo alemán, está muy chulo. Así que bueno, nada, que me despido de ustedes de este video. Nos vemos en el próximo. Y nada, que vaya bien la cosa. Venga, adiós.